quiero, Scarlett. You know this would happen? Everything changed. Es William Mann, Missouri. Si está bien hecho. Sí. Como dices, ¿verdad? Sí. Yo creo que traemos una película que está muy bien hecha porque tenemos un gran capitán que es Alberto Rodríguez, que sabía muy bien la película que quería contar, y se ha conseguido una película con una factura de 10, con un casting de 10 y además con la satisfacción de abrir un camino a futuras producciones que hablen de nuestra historia, que es muy rica por todos lados, ¿no? Es trepidante, ¿no? Es como inquietante, te mantiene ahí en una tensión constante que yo creo que a los espectadores les gusta mucho, ¿no? Ese tipo de género, y sobre todo si lo ha hecho alguien como Alberto Rodríguez, pues que está muy, muy bien hecho, pues es una gozada, ¿verdad? Pero, sí. Me hace gracia que digas el género policíaco, porque aquí solo hay ladrones, ¿sabes? La poli aparece la poco. Poli no está. Aparecen la policía en la peli, pero es una película más de ladrones que de polis y cacos. O sea, son todos unos estafadores, unos farsantes, unos intrigantes y unos chanchulleros. Es un género que me encanta. El thriller en general, en todas sus vertientes, ¿no? Y el político especialmente. Es algo que desafía un poco la inteligencia de cada uno, porque tienes que ir como pillando datos, ¿no? Y a mí eso me parece muy creativo, muy activo, muy, 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 muy entretenido. Y es un género que me gusta mucho a mí ver y consumir como espectador. Por tanto, también hacerlo y regalarlo a la gente, ¿no? Sí. Sí, sí. Hemos sido sin duda, eso es una auténtica gozada trabajar con alguien que ya desde el primer momento cuando llegas a ensayar tiene tan clara la historia, tiene tantísima información sobre todo, tiene tan claro tu personaje, lo que quiere que cuentes, y además que trabaja con mucha minuciosidad, le saca partido a cada frase, a cada palabra, a cada gesto, y que luego además es un director que además del trabajo actoral trabaja en la puesta de escena. O sea, en cada cuenta a través de los actores, de los planos, de todo lo que quiere contar, ¿no? Entonces es un lujo. Siempre digno, siempre. Esa es la sensación de que tiene un pudor, porque tiene un respeto por el prójimo que es alucinante y por lo tanto cualquier cosa que hace sabes que va a ser digna. Luego ya puede ser grande o no. Éramos conscientes de que iba a ser grande por la producción en la que nos movíamos, porque veíamos el combo y veíamos la calidad de los planos que hacíamos. Sabíamos que teníamos una historia muy potente, tuvimos un mes y medio casi de ensayos y por lo tanto todos los actores, absolutamente desde el primero hasta el último, especialmente Eduard, pero todos íbamos muy, 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 muy cargados y por lo tanto pues con mucha fe en que iba a salir algo importante. O sea, ponerte delante de la cámara de Alberto es primero porque el trabajo, afortunadamente, lo traíamos hecho durante un mes de ensayos, ensayando cada una de las escenas una y mil veces, todas las que fueran necesarias. Y si luego encima te va a retratar Alex Catalán, pues dices, es que es una tranquilidad. Dices, esto va a estar bien. Yo ahora tengo que estar a la altura de estos cracks que tenemos aquí. Este yo creo que sí que la va a ver. Este está deseando, si no lo ha visto ya, igual lo ha visto ya y todo. Igual tiene una copia en casa privada, tiene el Blu-ray y no ha salido, ¿sabes? Pero Roldán, no lo sé, le va a costar más, porque al fin y al cabo para alguien que ha pasado, a raíz de esta película, ha pasado 15 años en la cárcel, además de que supongo que sabrá más o menos qué relata la película, ¿no? Ese año en París para él no fue nada fácil, fue bastante duro, tal y como se ve en la película, eso es bastante fidedigno. Y le va a remover demasiadas cosas, yo creo que igual se lo piensa. Igual un día, si se siente fuerte y bien de ánimo, decide echarle un ojo.
pero no creo que se lance al cine el día 23. De todas maneras, yo creo que la película de Alberto Alberto no ha tratado de hacer una historia de rol, la historia de Roldán, o un reflejo de la realidad de lo que sucedió. Creo que claramente es una película de espías donde el protagonista, digamos, o sea, el personaje que maneja todos los demás personajes es Paesa, porque es un, ¿no? Es como una historia de estafadores que tienen todos por encima un estafador aún más astuto y más poderoso que ellos, ¿no? Siempre se dice, con un mal guión nunca vas a hacer una buena película, ¿no? Yo lo he comprobado alguna vez y lo he confirmado. Con un buen guión es difícil que salga muy mala, ¿no? En todo caso, estaban todos los ingredientes para que la paella saliera buena. Luego hay que hacerla. Pero estaban todos los ingredientes, ¿no? Y es un lujo ya cuando esto ocurre y te dan un gran personaje como Paesa. La dificultad era que es alguien que se esconde, que está siempre escondido, que no quiere que sepan nada, y a la vez tenías que tener una cierta empatía con el espectador, ¿no? El espectador debía intuir detrás de esa mirada que está, ¿en qué está este ahora? Y el otro decía, no, en nada. Pero yu, ¿no? Creo que es alguien además que, bueno, que tiene ciertos colores que lo humanizan, como la imposibilidad de la relación con su mujer, ¿no? La dificultad en lo que es el amor, en el querer, en el desquerer, ¿no? O sea, no saber cómo hacerlo, que lo hace muy humano y muy, muy persona, ¿no? Cine español, parece que de calidad, bien rodado. Creo que en España tenemos todos los ingredientes para hacer buenas películas y buenas series, porque todos los equipos que conforman lo que hay que hacer para hacer una película llevamos mucho tiempo, muchos años, con mucha calidad como nivel 1. Quiero decir que lo podemos hacerlo todo, y sin duda alguna estas dos son películas cada una distintas y distinta a esta, y que se complementan, y que es un disfrute ir y ver el lunes una, el martes otra y el miércoles la siguiente, ¿no? Y disfrutar las tres. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.